aquí han cerrado la cuadra, hay estrellas a los lados con luces, también podemos ver un árbol de Navidad, no, son dos árboles de Navidad. Aquí a los lados tenemos como unas basecitas con velones encendidos. ¡Ay, no! ¡Te vas a morir con esto! ¡Vean! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí hicieron la emisora! ¡Ay, no! ¡Me muero de ternura! Aquí está la mesa de locución. Hay un letrero donde estamos todos los locutores. También hay un mensaje alusivo con todos los patrocinadores de este evento. ¡Eso está buenísimo! ¡Está muy lindo! Claro que sí, por aquí me voy con una de las representantes. ¿Cómo me le va? Bien, gracias a Dios. Bueno, cuénteme, ¿ustedes cuánto tiempo se demoraron en hacer esta cuadra tan hermosa? Pues desde el momento que nos dimos cuenta que iba a haber el concurso, fuimos y le preguntamos a Carlos Holmes qué había que hacer. Él dijo que no, que era decorar la cuadra. Tenemos en cuenta todas las de bioseguridad. Y pues aquí todos nos pusimos a trabajar, nos emocionamos y nos pusimos a trabajar. Bueno, hay que resaltar también que han cerrado la cuadra y bueno, hay festones, hay luces. Por acá podemos ver unos muñecos. Son creados con vasos desechables, aquí muy lindo. También podemos apreciar un pesebre, aquí está el pesebre de toda la cuadra. Bueno, seguimos por acá, está muy lindo la verdad, vamos llegando al final de la cuadra. La verdad esta cuadra está muy linda, yo quiero escuchar la bullita de este barrio. Ah, vea. Bueno, llegamos aquí a la mitad de la cuadra, donde podemos observar un árbol realizado con CDs. Aquí está muy creativo, con CDs. Con la 993, por supuesto. ¿Aquí qué escuchamos? Recordémosle a todas las personas que esta es una actividad realizada por la emisora La Nuestra, apoyada por la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, EMIR, que también hace parte de las personas vinculadas. También tenemos por acá la Fundación Forjadores de Paz. Bueno, por aquí nos podemos encontrar con un trineo, tiene tres renos para que te lo imagines allí. Tenemos el trineo, ahí está de Papá Noel con regalos, con lucecitas también, está muy hermoso. Y finalizando por acá. Bueno, pero no, está la verdad muy lindo. Por acá tenemos también un altar. ¿Esta idea es de quién? Víctor Manuel Corrales y toda la cuadra. Bueno, está. ¿Cómo llama? Hacerle un homenaje a la Iglesia de la Misericordia. Ah, es uno. Pero espere que por acá nos van a decir la definición de este. Un homenaje al Señor de la Misericordia, a nuestra iglesia que queda aquí en el barrio La Colombiana. Hola, mi amor. Bueno, así seguimos. En ese momentico, voy a hablar un momentico con la representante. Bueno, aquí cuéntenos un poquito qué materiales utilizaron aquí. Bueno, aquí usamos guaduas, CDs, cartón, plástico, platos desechables, todo eso fue lo que usamos. ¿Qué mensaje queremos dejarle a todas las personas que nos están escuchando respecto a este reciclaje, al buen uso y pues en ese momentico con el propósito de esta actividad que era reunir a todos los vecinos, a todas las familias a que se unieran a desarrollar esta hermosa actividad? Dejémosle el mensaje, llevémoselo a todas las personas que nos escuchan en este momento. Bueno, pues lo importante de reciclar es porque pues podemos salvar el planeta. Si tiramos la basura en el piso, todo, se nos va a agotar el aire. Entonces, lo que queremos hacer es invitar a la gente que recicle, no solo para donar las cuadras. El reciclaje sirve para muchas otras cosas. Hay gente que trabaja el reciclaje muy bien y hace muchas cosas con eso. Entonces, a invitarlos a que reciclemos.
Bueno, por acá quiero también hablar con una de las personas que se vinculó a este evento. Él es el jefe de la oficina asesora de planeación, don Emilio, bienvenido. Cuéntenos su apreciación sobre esta actividad y por supuesto sobre esta cuadra decorada. Bueno, acá ya haciendo el recorrido, esta es la segunda cuadra que nos encontramos el día de hoy. Vemos que hay una unión como cuadra entre todas las familias. Hay un tema también de innovación. Es parte de esto que estamos evaluando. Uno se va sorprendiendo, esa unión familiar. Vemos bastante los niños con su traje de Papá Noel. Entonces creo que esto es muy bonito y lo importante y enriquecedor de esto, que es la unidad familiar, de la Navidad, que muchas veces lima esa aspereza entre los vecinos, que nos lleva a esa unión, y es lo importante, articular y que podamos avanzar en esa unión y el amor por Miranda. Bueno, ¿usted qué tal? ¿Qué puntuación le da a esta cuadra? No podemos dar puntuación. Ay, no se va a embalar. Pero yo quiero que nos unamos todos. Vamos a hacer la bullita. Sobre todo la unión de los vecinos, que nos unimos todos a trabajar. Eso es lo importante, la unión de la cuadra, la unión de los vecinos. Ese era el propósito de este concurso de cuadras, era reunir a todas las familias, era reunir a todos los vecinos. Definitivamente aquí está toda la gente acá afuera. Los niños están con vestidos, con trajecitos de Papá Noel, interpretando villancicos. Y en este momento nos vamos a despedir, pero no antes, quiero la bullita de la gente de la Colombiana. Oiga, no, están contentísimos y lo más importante, sintonizados con la nuestra, la 90.3. Cabe decir que si la del Ruiz estaba buenísima, esta está mejor. Así que se tengan, ténganse los del barrio Colseguros porque ya vamos para allá.